Sí, pues comes un asadito, una buena coquita. Coquita nomás, no vino. Sí, no, vino no, no. Fene tampoco, whisky tampoco, no, no. Una coquita. Si no hace mal. Sí, le vas a un despacho, no, no, no. Frase perdida en el viento, descubre una oreja que piensa otra frase que junto con esa se aleja, se pierde en el viento, buscando otra oreja que piense otra frase que va.
¡Vamos, Patri! ¡Abura! ¡Por favor! ¡Estoy haciendo pis! ¡Tan maravilloso! Ay, descansa. ¿Pero por qué no paramos acá? Ay, Pat. ¿Allí tienes un lugar para...? Con sombra, como querías. Aguarda que ponga el mantel, que todo esto es una mugre total. ¿Y a qué? Es un poco sucio el lugar. Me gusta más que pongamos el mantel. Comamos y después nos vamos, ¿eh? Abdul, tengo mucho frío, no voy a poder soportar, me va a hacer mal la comida, después me voy a sentir mal, vamos a tener que quedarnos en el hotel. Otra más tiempo. Historia. Por favor. Tenemos todo servido. No importa, Abdul, dame un minuto, yo cambio todo de lugar, por favor, es un minuto. Te organizo todo allá, precioso, nos sentamos y nos quedamos sentados. No importa, nos sentamos en el piso, qué romántico, qué romántico. Abdul, Abdul, te perjudicas y te pones nervioso. A las visitas que nos visitan, los vamos a recibir con el corazón, porque nosotros tenemos el corazón dispuesto para todo. Señoras y señores, amigos, amigos, el que nos visite lo vamos a recibir, porque ese es el respeto, de que a nosotros respete y nosotros respetar a él, a este chico que, bueno, que es un experto en hacer estos manjares, en manjares que nosotros vamos a degustar, pero atrás le tenemos que dar un traguito, sin lugar a dudas, porque se nos seca la garganta, se nos seca, bueno. Oye, ¿qué quieres? La santé de Chewbacca. Salud. ¿Gusto a qué? Es muy rico. Merci bien. Amor. ¿No te parece que tenemos que volver a brindar en un lugar tan hermoso, venir de tan lejos y estar a punto de ver a Ignacio D'Andrea personalmente? ¿Tú sabes lo que eso significa? No puede haber nada más maravilloso. No puede haber, amor, que Ignacio D'Andrea firmándonos un autógrafo. Salud, amor. El año 1946, 18 de octubre de 1946, nací este genio, este terrestre, este personaje, no sé, me alabo yo, sin lugar a dudas. ¿1846? No, 1946. No, 1946. No, ¿cuánto tenés? 64 años. Qué grande, ¿eh? ¿Fuiste soldado o no? No hice. No hicimos la colima. No, sí. Por incapacidad se llamaba, por invalidez. No hice, no serví a la patria, pero sirva a la sociedad. Sí, señor. Que lo importante es no solamente servir a la patria, sino que servir a la sociedad. Eso es bonito. Decir, si me necesitas, aquí estoy. Eso es bueno. A cualquier hora de la noche quiero estar, quiero bendecir, quiero orar por ustedes. Y hay nomás que está caído, se levanta, porque gloria a Dios. Soy sí, de Jesucristo. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Y con quién vivís ahí? ¿Con tu hermano? No, yo vivo con mi sobrino, Néstor Pérez. Ah, tu sobrino, Néstor Pérez. Y Pablo Pérez. Y Pablo Pérez. Tío de Néstor. Sí. Hay una pequeña amistad. Nosotros tenemos armonía, no hay desenlace, no hay desliz. No hay cosas que no sirven. No, porque eso no sirve en un hogar. En un hogar debe haber alegría, debe haber paz.
de verdad. No tiene que en un hogar estar destruido. No tiene que haber esas cosas sucias y esas cosas que no sirven a Dios. De verdad. Sí, señor. Todo en paz y en armonía. Y tomándose unos buenos vinos. No hay vino. Si no hay, hay que pedir fiado. Pero quizá lo que se sacamos fiado, hay que pagarlo. Porque dice, si no, no te fío más. Te gusta que te mate los vicios. ¡Págamelo! ¿Puedes apurarte, Abdul? ¡Abdul! ¡Abdul, por favor! ¿No crees que va a ser hermoso ver toda la sala en 13? Imagínate que sería como estar dentro de las galaxias, dentro de Star Wars. Pero esa historia de César Dean es... Es una tontería para pequeños, no es para nosotros. Han transformado todo en una historia de niños. Es absurdo. Mira, perdona que te lo diga. Escucha, es una tontería, no seas Patrick. Viejo. Es para niños.
Gracias, querido. Qué bien estar disfrutando. Yo probaría otra cosa. Sí, ha pasado tanto tiempo. Es una ciudad tan chata en esa época. Horrible, horrible. ¿Cómo hemos trabajado por todo esto, logrando tantas cosas? Qué preciosa que fue, ¿no? Qué jóvenes que eran. Y nosotros también. Mira, mira cuando estuvimos en Los Ángeles. Ah, fue muy divertido. ¿Cómo ha envejecido este hombre, por favor? ¿Todo bien, muñeco? Está perfectamente bien. ¿Comiste? Sí. ¿Tú rica la empanada? Sí, está. ¿Rica la empanada? Sí, está rica y se hace agua y trabaja a mí. No, no. Pues ya sí. ¿O Belgrano? Ah, pues Belgrano, ganó. Ganó. 1-0. 2-0. 2-0 ganó Belgrano. No, 1. 2. Belgrano 1 y Chivo 0. 2. No, 1. Bueno, está bien. Más nada y
llegarán más noches. Buscando al señor Andrea. ¿A quién? Al señor Andrea. No, él no vive acá. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se lo llevaron? No, no está. Dios mío, hemos venido hasta ahora. Hace como 10 años que se lo llevaron. Hemos caminado tanto, tanto para estar acá. Thank you.